¿Cuál ha sido el peor momento de tu vida? Pues tuve un accidente de moto y fue el peor momento de mi vida. Estás totalmente recuperada. Sí, ya no tienes miedo a la moto. No. Fue de vacaciones en Indonesia y bueno, pues me rompí la mandíbula, me abrí la frente. Sí. El miedo de estar además en un lugar, en otro país. Súper lejos. Sí. Wow. Fue un poco caótico, pero. ¿Un consejo para superar todo lo que has pasado? Bueno, mirar hacia adelante y pues no sé, o sea, siempre mirar hacia adelante, intentar sacar lo positivo porque de todo se aprende y eso. ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué forma y por qué? No me gustaría ser famosa. ¿Por qué? Porque me gusta mi privacidad y me gusta hacer lo que me da la gana y sí, no me gusta demasiado estar al centro de la atención. Y esto, sí. Pues nada, a disfrutar. Gracias. Del anonimato. ¿Qué es lo que hacen los demás que te hace sentir amado? No te toca a ti, es tu problema. No, yo me retiro. Pues, apóyalo. Cuando no se va y me abandona. No la abandones, A ver, no sé, no me caes muy bien. Venga. Bueno, ¿y tú sabes? Oye, yo soy muy simple, los abrazos. Yo soy súper simple. Sí. ¿Por qué los abrazos? No sé, es algo muy familiar, algo que tenemos mucho en mi familia, pues estoy acostumbrada a eso. Pues nada, muchos abrazos y a disfrutar de la vida. ¿Qué te gustaría de los demás, que los demás entendieran sobre ti? Que soy un poquito sensible, ¿sabes? O sea, es que mis amigos, no mucho, o sea, pero a veces dicen cosas que me duelen y no se dan cuenta, es como que sabes que a mí me duele, pero... Por ejemplo, ¿qué no deberían decir para que no te duela? Por ejemplo, a veces como que yo les digo algo y se burlan, y yo les digo algo serio y se burlan, y es como que no quiero que te burles de eso porque es algo serio sobre mí que me duele y no lo entienden a veces, pero así son, mis amigos son muy burlones, entonces como que me voy acostumbrando, pero poco a poco. Ellos a ver si se acostumbran también un poquito a ella, ¿eh? Sí. A disfrutar la vida, sí. Y que no te afecte lo que digan los demás. Sí, definitivamente. Para ti. Has hecho de lo que estás orgulloso. Robar. No, comer. Comer. Comer lo robado. No. Mira, es un bocadillo hecho por la mamá, ¿eh? Pues nada, no robes. No. Es que está en Ramadán, ¿cómo va a robar? ¿Cuál es tu comida favorita y por qué? Los chilaquiles. ¿Cómo es? Es tortilla bañada en salsa con lo que tú quieras. Puede ser queso, crema, lechuga y así. ¿Y por qué te encanta? Porque la como desde niña y la puedes comer en desayuno, en la comida y en la cena. Es la comida para todo, pues nada. ¿Cuál es tu filosofía de la vida? Fácil, ¿eh? Pues tirar para adelante y no estancarse en los problemas pasados. Es que a veces nos estancamos. Sí, damos más vueltas de las que deberíamos y desde mi punto de vista lo importante es seguir hacia adelante. ¿Y tú qué respondes? Te leo en los comentarios y mañana una nueva pregunta.